Imagino que contento, se dio todo muy rápido, ayer llegaste y ya te la camiseta y empezaste a disfrutar. Sí, la verdad que estábamos jugados con el tiempo. Hablamos creo que el 31 de diciembre. Lo decidimos con mi familia, mi mujer estaba embarazada, así que se tenía que dar rápido. Pues, como estar acá, ya llegué, firmé y lo estamos acá. ¿Por qué Newell's? Lo deportivo está muy bien, es muy importante. Todos sabemos la historia de los jugadores que han pasado acá en este club. Y como tengo que decir, el 31 salió la posibilidad y no lo dudé en lo que era el tema deportivo. ¿Cómo estás vos de lo físico? Nos decían que estabas haciendo la pretemporada allí en Holanda. Sí, bien. Paramos el 20 de diciembre, tuvimos 10 días de vacaciones y arrancamos el 2. Y ahora, ¿charlaste algo con el profe? Si estos días van a ser trotes y demás y ya te vas a meter de lleno en el grupo. Y hoy trabajé casi a la par lo que fue todo lo físico y con pelota lo dejé de lado, pero calculo que hoy a la tarde o mañana que estaremos a la par. ¿A tu edad qué significa este paso en tu carrera? Importante, es un club grande. Es muy importante, creo que la decisión acertada, si bien yo estaba cómodo en Holanda, pero bueno, ahí lo deportivo tira mucho en mi edad y en la decisión familiar tiene mucho en la cancha. ¿El mejor momento de tu carrera fue Huracán? Sí. ¿Es Huracán protagonista, ganó títulos? Sí. Creo que sí. ¿Ese fue el mejor San Román? Sí, puede ser. Sí, la verdad que gracias a Dios tuve una buena temporada, el equipo ayudaba, estuvimos peleando cosas importantes. ¿Hablaste con Osella? ¿Tuviste la chance cuando estabas en Holanda de hablar con él? ¿Te contó el proyecto? ¿Te sedujo? No hablé nada. Hablé cuando llegué acá. Sí. Me comentaron del interés. Me entusiasmó y bueno, hola acá, me recibió muy bien, así que está muy bien. ¿Qué te dejó tu paso por el futuro de antes? Muy poco. Tuve 6 meses, la verdad que es un club. Es una liga buena, pero hay mucha diferencia entre los grandes y los demás equipos. Y lo deportivo por ahí no es lo que estábamos acostumbrados, no es lo que me esperaba. Y bueno, está muy bien. ¿Cómo te recibió el grupo? Un grupo con jugadores experimentados, ¿no? Maxi Rodríguez, Nacho Escoco. Sí, son jugadores importantes. No solo él, hay varios chicos, jóvenes que tienen su trayectoria. Me recibieron bien, son buena gente. Así que vamos a tratar de acoplarnos rápido al grupo para estar en sintonía. La semana pasada con el plantel debía comenzar los trabajos el 4 de enero, se entrenaron recién el 7 por un atraso, por una deuda salarial. Si estás al tanto, si hablaste con ellos, hay una promesa de pago para este jueves. Y bueno, si bien vos llegaste y estás al día obviamente, ¿cuál es la sensación en ese aspecto? Y por ahí es muy difícil hablar de esto porque te voy a decir, no estoy bien al tanto, por ahí era más de lo que leía en las redes sociales, pero te vuelvo a decir, yo lo primero que pensé fue en lo deportivo, después seguramente si hay buena predisposición de ambas partes se va a solucionar todo. ¿No lo seguías y pensabas, dudaste en algún momento por este tema económico o nunca dudaste de volver y de venir a Newell's? No, obvio que en lo económico, si te digo que cualquier persona no piensa en lo económico, es mentira. Pero bueno, te vuelvo a decir, la idea mía acá en Newell pasa por lo deportivo, por lo que es el club, por cómo está en el campeonato. Después, lo demás seguramente todo se arregla. ¿Conocías algún? El presidente nos contaba, te saludaste efusivamente con Gato Formica. ¿Conocías algún futbolista de este plantel? ¿Conseguiste con alguien? No sé si la relación viene por su hermano Lautaro o por Huracán. No. Con el Gato lo conozco de la juvenil. Y de la misma edad jugamos en contra en las divisiones juveniles. Y hacía mucho que no lo veíamos. Nos habíamos cruzado, creo que cuando jugamos Huracán en la última vez. Un lindo reencuentro. Y después a Germán también lo conocía de San Lorenzo y de la juvenil. Muy bien, muchas gracias. La palabra.